¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo un vídeo que, eh, bueno, pues no son compras, no son avances. Eh, sí que comienzo porque todavía no lo he empezado. Y eh, como os prometí en el vídeo eh, que os hice para anunciaros el sal que proponía a punto de cruciarte con las marcas Lanarte y Verbaco, pues hoy os traigo cómo eh, me organizo yo a la hora de, eh, de empezar a abordar, me da igual, un kit, un proyecto que, que yo me haya organizado, es decir, un proyecto de esos que yo digo tecnológicos y tal. Lo que pasa es que me parecía buena idea, eh, bueno, pues enseñaros precisamente... Eh, con este kit que os recuerdo que es el que yo elegí. Madre mía, qué preciosidad. Es que es precioso. Bueno, pues con este kit me parecía interesante, eh, bueno, pues contaros paso a paso cómo eh, me, lo, me lo organizo y bueno, y quiero también dar las primeras puntadas con vosotros y con vosotras. Y bueno, a ver, no creo que dure mucho el vídeo porque iré haciendo cortes para que no se alargue tanto, pero vaya a tener todos los pasos de eh, cómo yo me voy organizando poco a poco. Mirad, lo primero que debería de hacer, que no lo voy a hacer hoy y ahora os explico por qué, sería eh, recortar esta foto porque yo la caja no, no la voy a utilizar. Ahora... A ver, la caja eh, a lo largo del proyecto no la voy a utilizar porque estoy pendiente de, de recibir unas telitas o ya incluso la bolsa hecha de, por parte de mi amiga Carmen y cuando lo reciba, bueno, os lo enseñaré en otro vídeo evidentemente y eh, hasta entonces voy a utilizar la caja, pero una vez que yo reciba esa tela o esa bolsa que me ha dicho que ya veremos a ver, le he dicho pues ya que te pone, hazme la bolsa <laughs> y, y cuando la reciba lo que voy a hacer es que voy a recortar la foto porque eh, siempre me gusta tener lo que es la foto del proyecto y dentro del kit pues ya evidentemente si ya la tenemos aquí pues ya no nos viene. De momento eso no la voy a recortar hasta que no tenga la bolsa de proyectos y meteré aquí los organizadores y el esquema. Bueno, esto venía así y os voy a decir por qué creo yo que eh, bueno pues que era eh, conveniente eh, hacer el vídeo. Sí que es verdad que hay muchos kits, me da igual de qué marca sea, que eh, mirar veis cómo vienen organizados los hilos que vienen muy bien pero eh, estos organizadores es de una son como de cartulina y a mí personalmente eh, no me gustan mucho y hay números que ahora iremos viendo que es del mismo color por ejemplo mirar el 17 y el 18 mirar veis es el mismo color pues yo lo que voy a hacer es que los voy a poner juntos en eh, los organizadores que mirad que he escogido estos dos azules porque la chica azul y eh, bueno pues los iré los iré colocando ahí en esos organizadores pero porque creo que va a ser mejor por mirar que aquí lleva el agujerito de aquí arriba para poder engancharlo bien pero a mí es que estos estos organizadores tan tan endebles no me gustan y sí que es verdad que vienen en muchísimos kits de muchísimas marcas Luego, bueno, pues aquí está la aguja, que la aguja eh, creo que es del 24, creo que he leído, y la aguja la voy a cambiar por una del 26, porque yo la del 24 para mí es excesivamente gruesa y no, no es de mi gusto. Y luego la tela venía así. La tela venía sin el zigzag hecho. Venía sin cizas, yo ya he adelantado, le he pasado el. Ahí lo tenéis a ver, el cizas a la máquina justo para poder empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser organizar los hilos y una vez que tenga los hilos organizados, que tengamos los hilos organizados, pasamos a la tela, ponerla en el bastidor, a ver, eh, bueno, pues buscar bien. Ya sabéis que yo siempre empiezo. Por la es una manía y que no puedo... no puedo evitarla, yo siempre empiezo por la esquina superior izquierda, o sea que empezaré por aquí, y eh, bueno, pues para evitarme contar en exceso, ya os diré yo cómo voy a hacer para eh, cuadrar bien eh, la tela y empezar por la esquina que yo quiero. Pero vamos primero con los hilos. Bueno, para los hilos, mirad. Para organizar los hilos, me he buscado. Aquí tengo los hilos. Aquí tengo los organizadores. Aquí tengo estas pegatinas que las compré el año pasado en Teddy. Vienen un montón en el paquete. Y bueno, pues son así anchitas. Y lo que hago es con que una tijera lo corto a la mitad y eh, voy poniendo en cada agujerito lo que corresponda. Y tijera. Y un frisión... el número o lo que corresponda o el símbolo o lo que sea, lo voy a escribir con frision ¿Por qué? porque luego pasamos un poquito el secador, se borra lo que teníamos escrito y podemos reutilizarlo para otro kit con otros símbolos o con otra numeración. Entonces, vamos a empezar. Y para organizar esto necesito la leyenda. Necesito la leyenda por lo que os estaba diciendo antes. Que eh, mirar, ¿veis? Por ejemplo, aquí que pone 17 y 18, pues quiere decir que el 17 y el 18 es el mismo color. Aquí pone 19, del 19 al 21. ¿Qué quiere decir? Pues que el 19, 20 y 21 es el mismo color. Entonces, voy a empezar. Voy a empezar primero cortando estas pegatinas. Las corto así, más o menos así así al centro voy a cortar varias porque necesito muchos colores entonces vamos a ver yo creo que con esto ya me da lo que voy a ir haciendo es que voy a coger y voy a ir poniendo cada una Encima del agujerito, voy a ponerlas todas y ahora mismo vuelvo. Bueno, pues mirad, veis, ya he puesto todas las pegatinas en los organizadores y ahora con el bolispillo, con el frisión, con el que se borra con el calor, vamos a ver. Voy a numerar todo. Hasta el número 17. ¿Y por qué hasta el número 17? Porque el 17 y el 18 es eh, el mismo número. Lo que voy a hacer es que en los que sea el mismo número voy a poner solo el primero. Por ejemplo, aquí el 17 y el 18 es el mismo número. Voy a poner esos colores en el mismo, en el mismo orificio. Bueno, mirar, voy a hacer una cosa. Voy a numerar hasta el 17 y como aquí tenemos varios números que es el mismo color cuando llegue aquí eh, os cuento lo que voy lo que voy haciendo porque creo que es más sencillo que lo veáis cómo voy haciéndolo que que explicaros así diciendo voy a hacer esto voy a hacer lo otro bueno pues uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 10, 11, 12, 13, 14, 15 y he dicho que 16, 16 y 17. Vale. Entonces voy a colocar ahora los hilos hasta aquí. Voy a ir sacándolos de aquí. Mirar, me voy a coger este primer organizador que es justamente hasta el 20 y voy a ir sacando los hilos mmm, con cuidado de que no se salga ninguno de su sitio y los voy a ir pues así, colocando de, eh, de esta manera, voy sacando poquito a poco con cuidado eh, de no sacar el que está al lado vamos como vamos uno por uno no vamos a tener creo que no los vamos a confundir pero para por si acaso asegurarnos y voy a ir haciendo así voy a ir haciendo así hasta el número 17 y ahora mismo vuelvo cuando llega el 17 os cuento bueno pues mirar veis ya he colocado hasta el 17 que hasta el 17 eran todos Colores diferentes. Y ahora toca colocar el 17. Mirar, voy aquí. El 17. Pero aquí me está diciendo que el 17 y el 18 es el mismo color. Entonces, saco el 17 y saco el 18. Voy a sacar los dos. Que son exactamente el mismo color según me está indicando la. Leyenda de este proyecto. Los peino así un poquito y todas estas, todos los dos colores, los coloco en el número 17. Así. Aquí. Ahora, así. Voy al siguiente. El siguiente es del 19 al 21 bueno pues yo voy a poner en mi organizador el primer número que es el 19 veis del 17 me paso al 19 porque el 17 y el 18 ya está aquí entonces aquí me dice del 19 al 21 es el mismo color o sea 19 20 y 21 Pertenecen al mismo color, entonces me voy a mi organizador que trae el kit, saco el 19, saco el 20. ¿Veis? Comprobamos, exactamente es el mismo color y tengo que sacar también el 21. Así es que cojo el siguiente organizador y el 21 me dice que también es exactamente el mismo color. Y efectivamente, ¿veis? Son todos el mismo color. Y los coloco todos. A ver. Que lo voy a colocar así. Y así. Vale. Los coloco todos en el número 19. Aquí. Vale. Me voy otra vez a mi leyenda. Aquí dice. El siguiente. Que el 22. Y el 23 es el mismo. ¿Qué número escribo yo aquí en mi organizador? Pues el primero, el 22. Es decir, del 19 me paso al 22. Y veo que el 22 saco el 22 y como me dice en la leyenda, el 22. Y el 23 es el mismo. Cojo aquí así, así, porque me gusta así tenerlos todos colocados a la misma altura. Ya sabéis, organización, manía, bueno, como lo queráis definir. Y lo coloco aquí, en el 22. Me voy al siguiente. Bueno, el siguiente es el 24. Pues nada. El del 24 pongo aquí, el 24 es el 24. Que es este. Aquí así. Y lo coloco en el 24. Y bueno, pues este organizador ya lo tengo completo. Me paso al siguiente. A ver, hemos dicho que el 24 está. Ahora el siguiente, 25-26. El 25 y el 26 es el mismo, pues lo que tengo, pongo aquí en mi organizador el primero, 25. Pues cojo aquí, mirar, el 25 lo saco de aquí con cuidado y el 26 lo saco también de aquí con cuidado. Cuidado. Vale. Y los pongo los dos a la misma altura. Así. Y lo coloco aquí. Bueno, pues el del 25 está. Y ahora ya. Pues sería. Ya tendría que poner en mi organizador 26, 27, 28 todo seguido hasta el 41. Así es que voy a hacerlo todo seguido, voy a poner los colores hasta el 41 y vuelvo. Bueno, ¿veis? Ya los he colocado todos hasta el 41. Bueno, pues el 41 y el 42 es el mismo. Así es que, bueno, pues cogería, vamos, cogería, lo voy a coger y lo voy a poner aquí con vosotras. Así. Y a ver, porque este viene un poquillo. A ver, pues así. Lo pongo aquí. Hago el lacito. Vale. El 41 ya lo tengo. El 41 y el 42 ya lo tengo. Ahora tendría que hacer el 43, 44, pues pongo el, pongo el, mismo, el mismo número y luego ya 45, 46, 48, 49. Pues ya voy a hacerlo. Del, del tirón y ya cuando los tenga todos colocados os enseño bueno pues ya he acabado de colocarlo mirar como me faltaban justamente dos agujeritos los carazoncitos que están aquí a los lados pues también los he aprovechado aquí he puesto el 47 porque es muy poquito y he cambiado el 40 este aquí Correspondería al 47, pero como el 49 tenía más, digo, bueno, pues pongo aquí el 49, aquí el 47, que total prácticamente es un par de hebras, y aquí el 48. Pues en estos dos organizadores tengo todos los hilos ya colocados. Y vamos a ver, ahora vamos con eh, la tela. Vamos a ver. Voy a ver cuántos puntos tiene en total este gráfico. Mirad, este gráfico dice que tiene 190 por 230 puntos. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser buscar la mitad, la mitad de aquí. Que está así por aquí. La voy a marcar con el presión La mitad. La mitad de aquí. Y la mitad. A ver si lo puedo doblar. Porque es que esta es un lino. Y está súper, 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 súper almidonado. Y ahora la otra mitad de aquí. Lo marco con el pilo frisio. Entonces, vamos a ver, como yo no la voy a empezar por el centro, porque a mí no. Yo la labor nunca la he empezado por el centro, siempre la he empezado por la esquina, como os he dicho antes, superior, eh, superior izquierda. Perdón. Entonces voy a calcular. Eh, ¿Cuántos centímetros son? 190 puntos en esta tela. Esta tela creo recordar que es un lino 27. Voy a hacer el cálculo como si correspondiera a una ida 14 porque creo que aquí hay tela, tela suficiente. Es decir, que esta, mar esta marca, en este caso lanarte, creo que le da bastante margen a la tela. Entonces, vamos a ver. Eh, sabemos que por eh, en un centímetro de AIDA eh, 14 cogen 5,4 cruces. Entonces, lo que tenemos que hacer para echar el cálculo, o yo lo que hago para echar el cálculo, es dividir 190 entre 5,14. Y 230 entre 5,14. Voy a echar el cálculo y, y os digo. Bueno, pues ya he hecho la cuenta y yo he dividido 190 entre 5,4 y sale 35,2. 230 entre 5,4, 42,5. Vamos a medir. Vamos a ver. Tengo por un lado 42,5. Por un lado. A ver, yo creo que hay un lado más ancho que otro. Esperad un momento. Este mide 55 y este mide. Bueno, pues es cuadrado. Entonces, vamos a ver: 42,5. Vale, voy a calcular la mitad de 42,5. Porque tengo que calcular de aquí a aquí y de aquí a aquí. Para, eh, para que quede la labor centrada. La mitad de eh, 42,5 son eh, 21, vamos a poner, sería 21,25, pero voy a poner 21,3. Y con este voy a hacer lo mismo, voy a calcular la mitad. Bueno, pues la mitad de 35,2 son... 15 17 y medio voy a poner redondeando 18 centímetros es decir tengo que contar de aquí a aquí tendría que contar 21 con 3 bueno pues lo voy a poner así sería aquí tendría aquí y de aquí a aquí tendría que poner 18 centímetros. Pues 18 centímetros. Que sería. 18 aquí. Entonces hago aquí así. Y hago aquí así. Y mirad. Ya tengo. Mirad. Ya tengo la esquina por la que tiene que empezar mi bordado. Justo, esta intersección que sale, aquí tengo que empezar mi bordado. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pasar un hilito así porque eh, voy a planchar bien la tela para ponerle en el bastidor. Entonces, voy a coger una aguja, un trocito de hilo, bueno, para poner eh, bien la intención por la que tengo que empezar. Este hilo luego ya, cuando yo haga la primera cruz, este hilo luego lo quito y luego ya a medida que, que vaya bordando, pues lo que voy a hacer es que me voy marcando la tela. Antes lo que hacía es que la marcaba y era pf, horrible porque marcar la tela en... En lugar eh, a abuelino, es algo eh, que se hace muy pesado, tienes que contar mucho por si te saltas algún hilito. Y entonces mmm, decidí que lo más sencillo era mmm, eh, ir marcando la tela en función mmm, de, de ir bordando. Bueno, pues ya tengo este hilito. Pasado aquí. voy a cortar aquí con esta tijera mismo, así y esta intersección es la intersección que yo tengo que en la, por la que yo tengo que empezar a bordar. Lo que voy a hacer es que voy a planchar bien la tela para poder ponerla en el bastidor, y el bastidor que voy a utilizar, mirar, es. Este bastidor de, de barras es también de, bueno, pues es de la Casa Lucas, que lo podéis, si os gusta, lo podéis encontrar en la web de punto de cruciarte. Exactamente este, ¿qué medida es? Eh? Pues luego lo medimos, porque aquí... ah sí, mirad, este es 35 por 48 centímetros. Y eh, bueno, pues lo voy a poner aquí porque así me queda así la, lo que es la labor toda bien, bien estirada. Y como os estaba diciendo, este también lo tenéis en, en, en otros tamaños, lo tenéis en tamaños más grandes y en tamaños más pequeños. Bueno, eh, voy a plancharlo y, y vuelvo. Bueno, ya estoy aquí, lo he planchado lo mejor que he podido porque es que está súper almidonado. Luego ya cuando se acabe la labor, además es una labor de cobertura completa, cuando se acabe la labor se lava y las marcas de, de las dobleces pues, pues se van. Lo primero que vamos a hacer, voy a echar un poquito eso hacia allá. Voy a hacer, va a ser, va a ser, madre mía, montar el bastidor, que esto... Mmm, no tiene, no tiene ciencia ninguna, simplemente quitamos estas piezas de aquí, así. Ya está montado, lo he puesto en el de, en el de más abajo y ahora lo que voy a hacer va a ser poner eh, la tela. Como veis que me, el margen mmm, me sobra, lo que voy a hacer es que lo voy a doblar así un poquito y doblándolo yo creo que me va a dar sin problema. Esto lo voy a aflojar un poquito. Voy a enganchar la tela aquí lo más recta posible. Y voy a poner esto así, que vaya rectito bueno pues ya lo he puesto en el bastidor al final lo he tenido que poner en el último porque eh, al tener que doblar lo que es eh, la parte de, del margen y al ir enrollando pues por aquí queda más gordito y entonces el centro no me queda no me quedaría tan estirado pero mirar, queda muy muy estiradito y Aquí tengo la esquinita para empezar a eh, abordar. Entonces, voy a recoger todo esto y nos vamos a ir a, a dar las primeras puntaditas. Mirad, este es el imán que, que le he buscado y aquí voy a ponerme también el gráfico así para que veáis un poquito me he traído también mi pilo porque voy a quitar de aquí este hilito rojo me voy a marcar la esquinita esa que por ahí tengo que empezar y ya os recuerdo que os puse el hilito rojo porque Marcamos el comienzo, pero eh, tenía que planchar la tela, que lo podíamos haber hecho al revés, pero bueno, lo hice así y ya ahí tengo, mirar mi esquinita, ahí para empezar. Entonces, yo voy a empezar por aquí, tengo que buscar ese símbolo en mi leyenda y ese símbolo en mi leyenda es el número 16. Busco mi 16 en el organizador que es este. Voy a sacar el hilito. A ver. a ver, un momentito, porque claro, delante de la cámara, como la tengo tan cerca, no os creáis que lo puedo hacer bien. mirar aquí está, voy a enhebrar la aguja y vamos a dar las primeras puntaditas a este maravilloso kit si os muevo un poco de verdad perdonarme porque es que, es que estoy en una posición un tanto regulera bueno no sé cómo voy a hacer porque es que no puedo a ver esperar un momento a ver si me coloco de otra manera bueno a ver a ver si lo puedo hacer pero eh, probablemente pues, se, mueva, se mueva mucho la, la cámara porque. Ay, es que estoy en una posición malísima. Bueno, vamos a dar la primera puntadita. Vale. De estas con este color. Tengo. Ay, ya tengo que hacer... A ver. Tengo que hacer seis. Una... Dos. Tres. Como estáis viendo, voy cogiendo, eh, cojo eh, dos, dos hilos de, del color que me dice y eh, dos hilos de, eh, de la tela y seis: una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahora lo que hago es. Voy para atrás y lo cierro. Así. Ay, de verdad es que no podéis imaginar qué posición más mala. Me tengo que buscar. Me tengo que buscar algo. Algo para, para poder grabarlo bien. De verdad. Bueno, lo que voy a hacer es que mirar. Voy a hacer, voy a bordar un poquito y luego os grabo para que veáis cómo, cómo quedan las cruces con, con este hilo, bueno con este hilo, con esta tela de lino y con este hilo que os recuerdo que este kit trae hilos de mc. Voy a bordar un poquito y ahora mismo ahora mismo vuelvo y os enseño. Bueno, pues aquí tenéis las primeras crucecitas en en este kit, la verdad es que mirar, quedan muy bonitas. Esto es un lino. Y bueno, como podéis observar, la diferencia entre el lino y la lugana es que el lino, los hilos, no son de un grosor regular. Unos son más gruesos, otros son más finos. Y el, el lino, uy, el lino, la lugana, sí tienen todos los hilos de, de la misma trama. Nada, he bordado esas crucecitas que corresponden aquí a ese trocito y como veis voy marcando en función mmm, de ir bordando de, de 10 en 10 voy bordando y voy y cuando llego es decir bordo 10 y, y marco bordo 10 y marco y así voy marcando a la vez que voy bordando y me evito el estar contan, eh, contar de hilo en hilo y bueno, pues hasta aquí llega este vídeo que espero que bueno pues que os haya gustado que hayáis podido coger alguna idea sobre todo mi intención es esa y, y nada que si os ha gustado le deis el dedito para arriba que os espero en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 muchísimo, pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós.